Bueno, adelante. Gracias. Buenas tardes. Me acompaña el senador Luis Sánchez. Y pues me quiero presentar. Yo soy Roxana Luna. Soy de San Pedro Cholula. ¿Conocen Cholula? ¿Sí o no? No. Bueno, en Cholula es donde están las pirámides. Somos una ciudad muy conurbada, Puebla capital. Y bueno, pues decidí participar efectivamente el 5 de junio el proceso electoral. Y nos vemos en la necesidad de venir a platicar con la gente. ¿Y por qué decidí participar? Pues porque hay una preocupación de lo que está pasando. Hace algunos meses tuve la oportunidad de dejar de ser diputada. Y como diputada me volví la voz de los poblanos. Aquí estuve marchando con las personas que fueron agredidas por la ley Bala, en donde hubo gente lesionada, porque este gobierno panista decidió extinguir las juntas auxiliares, conjuntamente quitando el Ministerio Público, el juez de paz y los policías. Yo los apoyé, acompañamos a los ciudadanos de Puebla porque este gobierno privatizó todo. Privatizó es que concesionó el agua, concesionó el alumbrado público, concesionó el registro civil, todos los servicios públicos los concesionó a un particular, a diferentes. Es decir, que hoy quien está gobernando el Estado son puros empresarios. No, no, el problema no es que sean los empresarios, si fueran poblanos, bienvenidos. El problema es que son gente de fuera. Y cuando el recurso de Puebla no se queda en Puebla, empieza a haber problemas. Empieza a haber falta de empleo, empieza a haber falta de seguridad, falta de salud, infraestructura para las escuelas. Y bueno, nosotros decidimos decirle a este gobierno que ya no puede seguir haciendo negocio con el recurso de los poblanos. Y todo esto lo hemos venido haciendo con esta voluntad de querer cambiar las cosas. Yo los veo y lo que han generado hoy este gobierno es incredulidad. Decir, ay, todos son los mismos. Ay, ¿yo para qué voto? Ay, si las cosas todos roban. Así lo dicen. Pero la verdad es que yo les pregunto, ¿y qué hacemos? O sea, de verdad, estamos viviendo una violencia muy grave en el Estado. Los jóvenes cada vez son quienes más se están involucrando con las drogas. Y no porque la venda, sino porque la consumen. Y la familia cada vez es un rompimiento del tejido social. O sea, porque mamá y papá salen a trabajar y entonces ¿quién educa a los hijos? ¿La televisión? ¿Los abuelos? O sea, ¿qué pasa? Yo les digo, ¿qué hacemos? Nosotros, bien o mal, esta generación que estamos aquí, porque yo veo muchos jóvenes, nuestros papás hoy tenemos dónde llegar a dormir. Nuestros papás a lo mejor si no hay trabajo te dicen, yo te convido. Te convido de la comida que hice. Pero en el momento que nosotros vayamos creciendo y cuando ellos ya no estén, nos vamos a dar cuenta que la situación es todavía más grave. Y para quienes son papá me entienden, el dinero no alcanza, los hijos se enferman, los hijos requieren escuela. El problema es qué futuro les espera a esas generaciones. Si don, ¿cómo se llama? José. Don José cierra esta empresa, ¿dónde van a ir a trabajar? La situación está muy crítica. El campo está abandonado. Hoy producir el campo se requiere dinero, no son 1,000 pesos, se requiere una muy fuerte cantidad de dinero. ¿Quién está generando en este gobierno una alternativa diferente para decir no migres? Mira, no te vayas porque aquí hay algo diferente. Nadie. Todos están en las campañas políticas. Y como la gente ya no cree nada, llegan y te regalan la bolsa, llegan y te regalan la sombrilla. Y todos dicen, ay, estos sí son bien buena onda porque hasta nos traen la gorra. El problema es que todo ese recurso que nos están regalando es el recurso que le han quitado a la salud, a la educación, a la familia. O sea, no puede ser que nos sigan engañando con eso. Por eso a ellos no les importa andar regalando, porque es el dinero que le han quitado. Y yo decidí participar porque sí es el momento de acercarme con la gente y decirle, hagamos algo, tenemos que hacerlo. No se nos puede volver normal tanta violencia. No se nos puede volver normal tanta indiferencia. De verdad, nos espera un futuro muy complicado si no decidimos cambiar estos gobiernos que lo único que han hecho es hacerse ricos de la noche a la mañana.
No sé si ya vieron mi comercial en donde saco la casa de Tony Gali de más de 70 millones de pesos. O sea, 70 millones de pesos, eso implica el presupuesto a lo mejor de un municipio de esta zona. O sea, una persona que llega al poder y se hace muy rica de la noche a la mañana. Don José, para darles trabajo todos los días, está acá trabajando para ganarse un recurso. ¿Es válido? No, no es válido. O sea, tenemos que tener, sacar a esos funcionarios que han venido a generar pobreza. El problema del incremento de la delincuencia aquí se ha visto cada vez más afectados. ¿Ustedes creen que el linchamiento de Ajalpan fue porque la gente no tenía nada que hacer? No, lo hicieron porque la gente está harta, porque la autoridad en vez de que te cuide es quien te extorsiona. O sea, hay un contubernio entre la autoridad y el municipio para sobornar, para extorsionar a los ciudadanos. ¿Se puede quitar? Yo creo que sí. Muchos dicen, ay no, jamás vas a acabar con eso. Yo creo que sí. Tiene que haber un gran acuerdo de esta sociedad, de todos. Sí, es como si les dijeran, a ver, todos les vamos a echar ganas porque a las 9 de la noche nos vamos y vamos a producir tanto. La gente dice, órale, va, porque me están motivando. Y yo quiero decirle a mi gobierno, a ver, vamos a echarle ganas porque tenemos que sacar adelante estas generaciones. No tenemos garantizado nada. Y de verdad, yo espero que reflexionemos. ¿Y por qué ahorita? Porque muchos han de decir, ajá, y bueno, ya cuando te volvemos a ver. Miren, nosotros vivimos en un sistema donde decidimos que la vía es la vía electoral. Que la única forma de cambiar a nuestro gobierno es con el voto y con una elección. No hay otra forma, la otra es la vía armada, pero la vía armada todavía no se concrete, yo espero que no sea esa, porque eso es sangre y eso es violencia. Yo les pido que ejerzamos nuestro voto, que reflexionemos, que demos la oportunidad a un joven como ustedes, a una persona honesta, a una persona que conoce las necesidades. Y yo le estoy prometiendo a los empresarios como a José, darle seguridad. Garantizarle que nos organicemos en cooperativas como se hace en Estados Unidos y en Canadá para que el gobierno pueda apoyarnos. En el momento que el gobierno apoye a don José, les podrá garantizar derechos laborales a ustedes, ¿por qué no? Porque además va a ser un empresario que va a poder exportar. Pero mientras el gobierno no apoye a don José, va a ser muy complicado que él pueda trasladar sus ganancias con ustedes. Yo creo que ustedes requieren derechos laborales. Muchas de ustedes son madres solteras y muchas de ustedes dejan a sus hijos. Yo estoy planteando que en este gobierno, yo me eduqué en una guardería y yo quisiera que todos los niños se formen desde chiquitos. Garantizar que en esas oficinas, que muchas de ellas nada más las abren en las noches, de las presidencias auxiliares, tengamos estancias infantiles. Sí se puede. Si empleamos a todos los jóvenes universitarios que están desempleados, si hacemos una distribución del recurso, si de ese presupuesto yo no me lo gasto porque quiero ahora comprar un helicóptero, porque le quiero dar a mi amigo para que se compre una casa en Nueva York, pues no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. El recurso va a ser asignado para la gente. De verdad yo les pido que reflexionemos. Que no nos volvamos indiferentes, que hagamos algo por esta sociedad, por este momento tan crítico que estamos viviendo como mexicanos, de verdad, y como poblanos. Que hagamos ejercer nuestra única herramienta, que es votar. Enojándonos, volviéndonos apáticos, lo único que hacemos es que ellos nos sigan gobernando. En el momento que nos vean en serio que vamos a sacarlos, hasta van a pedir perdón. Pero yo les pido que reflexionen, lo único que les traigo es mi propuesta y que voten por el PRD. Denos la oportunidad y pues yo no les quiero quitar mucho tiempo y yo espero regresar otras veces más. Yo he estado acá, me invitaron a Jalpan cuando fue el problema, me invitaron, yo conocí al hermano de José cuando vine con el presidente auxiliar de Chalchihuapan pueblo por pueblo, porque en Chalchihuapan este gobernador mató a un niño con sus balas de goma. Venimos a organizar a los pueblos, les dijimos, no pueden, no pueden. Finalmente el gobernador regresó al registro civil.
Pero no está completa la reforma. Tenemos que regresar las otras tres autoridades. Pero esa soy yo. Ahí vienen mis redes sociales, Roxana Luna, en la parte de atrás, Facebook, ahí me pueden consultar, y el Twitter, Roxana Luna P. Y yo espero que cambiemos este gobierno, que les demos derechos a todos, y que por lo menos tengamos un gobierno en donde todos seamos felices, no porque estemos locos, de verdad no, sino entiendan el concepto de felicidad. Porque estoy feliz porque tengo algo que comer, estoy feliz porque tengo trabajo, estoy feliz porque mis hijos van a la escuela, estoy feliz porque tengo quien me cuide, que es un doctor, estoy feliz porque camino tranquila en la calle. Eso es la felicidad de las que yo les hablo, que estemos tranquilos y en paz. He propuesto un programa de becas al año. El Morelos, un gobierno perredista, lo hace, es posible. 300 pesos a los jóvenes de secundaria, 500 pesos para los de universidad y 700 pesos a los de preparatoria. Sí se puede, cuando se destina el recurso para lo que es. En México hay un programa de médico en tu casa, en la Ciudad de México. Ninguna persona se muere por el servicio de servicio médico. Vamos a implementarlo. ¿Ustedes saben que Puebla ocupa el primer lugar de mortandad infantil? ¿Qué es la mortandad? Que los niños se mueren. ¿Y saben por qué? Porque muchas de ustedes, de las que están acá, prefieren aguantarse el dolor que irse al doctor, porque no hay dinero. Y las consecuencias las pagan los niños. Pero por otro lado, tenemos una rueda de la fortuna de 400 millones, las obras faraónicas en Puebla capital. No existe Tehuacán para este gobierno panista ni priista. ¿Ustedes conocen la rueda de la fortuna? Las megaobras. ¿Y de qué nos sirve? Pero por lo mientras no hay un doctor ni no hay medicamento para el hospital. Mi política va a ser no obras faraónicas, obra para la gente, para garantizar una mejor calidad de vida. Pues yo les agradezco mucho el que me hayan escuchado y que reflexionen, participen. Y si no los convencí, no importa, pero vayan a votar. De verdad, vayan a ejercer su voto porque Puebla nos necesita. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta.